Con la venia de la Presidencia, la posición de México en el contexto mundial lo convierte en un referente para muchas naciones. Nuestro peso como país en temas económicos y políticos hace que las acciones emprendidas en materia de política exterior repercutan más allá de nuestras fronteras. Por ello, como representantes populares tenemos la responsabilidad de revisarlas de manera minuciosa. En este escenario, tras el análisis del informe sobre el estado que guarda la administración pública remitido a esta soberanía, el grupo parlamentario del Partido Verde tiene una ponderación positiva a la conducción de la política exterior que el gobierno del presidente López Obrador ha llevado a cabo durante el último año. En general, el actuar y la posición de México en el mundo ha mejorado con respecto a lo que se venía viendo en administraciones anteriores. La representación en el exterior ejercida por parte de los funcionarios del Estado mexicano se ha pegado a los principios que tradicionalmente habían regido nuestras relaciones con, con los demás pueblos del mundo y han demostrado estar a la altura de los retos que plantea el entorno global en el contexto de una pandemia que significó afectaciones sin precedentes en todos los ámbitos de la vida. En este sentido, quiero aprovechar este espacio para resaltar los esfuerzos que desde la Cancillería encabezada por Marcelo Ebrad se han realizado durante el último año con relación a la adquisición oportuna de vacunas para inmunizar a las, a las y los mexicanos contra el coronavirus, lo cual ha sido clave para responder a la crisis sanitaria provocada por este contribuyendo a través de ello a garantizar por un lado el derecho de la población a la protección integral de la salud y por otro a impulsar la reactivación de nuestra economía y recuperar los aspectos y el bienestar que se perdieron a causa de la pandemia. Además de lo anterior, hay otros logros que nos parecen oportuno destacar, entre ellos la participación mucho más activa de nuestro país en la coordinación de acciones para fortalecer la región latinoamericana. Durante el último año se reactivaron relaciones bilaterales a partir de la celebración de numerosos encuentros con otras naciones, como la sexta reunión de la Comisión Binacional con Panamá, la primera reunión del mecanismo de consultas México y República Dominicana y la novena reunión de la Comisión Binacional con El Salvador. También, con respecto a esta nueva línea de proyección en América Latina, nuestro país encabezó los trabajos de la vigésimo novena reunión de coordinaciones nacionales de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños y presidió la vigésima reunión de cancilleres de la misma organización. De manera paralela, se concretó la declaración sobre la constitución de un mecanismo regional de cooperación en el ámbito espacial firmado por México, Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador. Y Paraguay. Lo anterior representó un claro avance en la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, a través de la cual se pretende impulsar el desarrollo tecnológico de la región y permitirles a varias naciones, tradicionalmente excluidas, a participar en un ámbito que se ha vuelto una realidad cotidiana en nuestros días. Asimismo, se debe resaltar el impulso que, es, que este gobierno ha dado a la agenda de género más allá de nuestras fronteras, de lo cual es reflejo la propuesta de una declaración sobre igualdad de género, suscrita por Chile, Colombia y Perú durante los trabajos de la décima quinta cumbre de la Alianza del Pacífico. El aumento de la actividad de Latinoamérica no significó un descuido de nuestras relaciones con los vecinos del norte. En este sentido. De la mano de Estados Unidos se creó una agenda enfocada a impulsar la recuperación económica y se acordó fortalecer los flujos de inversión extranjera hacia México, con miras a detonar la generación de empleos. Además, resalta el compromiso de ambas naciones para atender las causas estructurales de la migración con estricto apego a los derechos humanos. Los vínculos con Canadá también fueron fortalecidos a través del compromiso conjunto por mejorar nuestros lazos económicos y promover mayores oportunidades comerciales y de inversión. De igual forma, es de reconocerse la estrategia de diplomacia y cooperación deportiva donde se realizaron diversos foros y encuentros con actores de relevancia internacional. Asimismo, se puso en marcha la primera campaña de diplomacia deportiva en México con motivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, denominada Mexicanos de Oro. Concluyo, Presidenta. En el Partido Verde reconocemos los logros de la diplomacia mexicana durante el último año de gobierno, enfocados en impulsar la cooperación internacional para el desarrollo a la protección de los derechos humanos de las personas en todo el orbe y la promoción de respeto a la determinación de los pueblos en un contexto global, complejo, caracterizado por la incertidumbre e inestabilidad provocadas por una pandemia. Es cuanto. Muchas gracias, presidente.